pueden ir relacionando que en ese grupo siempre hay cinco y en su mente cada vez que ven esos cinco y pueden seguir contando. También comienza lo que es la multiplicación. Para nosotros, yo te lo explico así como la multiplicación, los niños no hay que explicárselo así necesariamente. Si tenemos tres grupos de cinco, ¿cuánto tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, que tres grupos de cinco es igual a 15. 3 por Claro. 5 es igual a 15. Entonces, después igual completamos el proceso de llenar toda la. Lo ideal es que se llene toda la plantilla. ¿Cómo se hace este juego? Es recomendable que se juegue en de 4. Entonces, por eso hay que poner las reglas del juego al principio. ¿Quién va a ser un líder de grupo? Este líder de grupo se puede turnar cada vez que juegue y no tiene que ser el mismo. Y también se pueden fijar los turnos. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Para que no se forme un caos. Después que terminamos esto, pasamos a la cartilla y llenamos la página correspondiente. Luego, nos toca la plantilla número 3. ¿Qué parecido encuentras aquí en esta plantilla? Se parece a la ficha de los dominos. Se parece a la ficha de los dominos. Tú anteriormente has jugado dominos, ¿verdad? Claro. Entonces, se te hace más fácil relacionar la cantidad. Tú sabes ya que aquí hay un 5, que hay un 2, un 1. Se te hace fácil relacionarlo porque ya tienes un conocimiento previo de las fichas dominó. En realidad, el juego fue basado en el juego dominó por su creador. Entonces, lo que hacemos aquí es lo mismo. Comienzan los grupos. Aquí hay dos. Aunque hay una sola ficha, hay dos. Por la cantidad que hay adentro. Aquí hay una sola ficha, pero hay uno. Entonces, vamos completando fila por fila. Aquí está la azul, la roja y la negra. Y cada uno va aumentando su nivel de complejidad. Entonces, me gustaría explicarte algo antes de que sigamos. ¿Puedes parar, amigo?